que presento justamente un poco el detalle sobre los secretos tutorial. Me quedó justamente un poco bastante divertido el vídeo, sigue el aprendizaje de ello y es verdad, nosotros justamente para sacar los títulos que ya tenemos, de pronto que nos hemos quemado las pestañas, hemos sufrido y es verdad que de pronto con el entorno virtual lo que tenemos que hacer es dar este seguimiento, pero aún así darle para que ellos mismos sean los que creen el conocimiento y no nosotros, simplemente guiarles. Entonces, dentro de estos puntos, yo tengo lo siguiente: contenidos interactivos y que podamos variar, que no tengamos lo mismo en cada bloque de contenido, contenidos variados, que justamente lo tenemos, para que puedan utilizarse cada uno de ellos, motivar a la investigación, ¿sí? Que el estudiante justamente pueda investigar, no darle todo mastigado. Hablaba de los manuales y no crear manuales para los estudiantes, de pronto que ellos mismos justamente con el chat puedan interactuar en cómo hacer esa tarea y cómo crear conocimientos colaborativos, de igual manera va a la par, ¿sí? Que ellos puedan crear el conocimiento entre ellos. Lo que acierto con usted es si lo que no se dice no se les puede exigir. Para yo exigirle al estudiante tengo que darle las reglas de negocio, en este caso, cómo hacerlo, cómo debe hacerlo, para sí mismo yo poder evaluar de esa forma. Yo justamente en el aula virtual que comparto con usted, he realizado y tengo como concepto siempre crearle o mostrarle una guía al estudiante que sirva como pauta para todo el curso. Entonces ahí tenemos la comunicación operativa y cómo lo va a hacer y para cuándo. Adicional, la parte de la guía académica, de igual manera le ayuda a esta, evaluar las interacciones de los usuarios, si ingresa o no ingresa. La retroalimentación como punto importante también lo tenemos, que ellos mismos puedan evaluarse, fomentar la comparación entre los trabajos y apoyar la recuperación siempre y cuando. Si quiere recuperarse, denme la oportunidad.